Los que nos Fue todo acompañan. un éxito la feria agropecuaria Quiero realizada en el municipio de Hueyapan. brevemente El señora, pasado sábado hablar 21 de mayo se también realizó en el a municipio todos de Hueyapan la feria aquellos amigos, agropecuaria, evento que fue inaugurado por proveedores, el presidente municipal empresarios Isaac Reyes que Toribio. han venido a Los habitantes de la sumarse a localidad que esta se feria dedican a las labores del campo y agropecuaria. sus derivados tuvieron la Quiero oportunidad de adquirir hacerle materiales llegar e insumos a que precios un muy por amigo, debajo de los que se Rubén ofrecen en Peña, los Rubén establecimientos Tamayo, que nos comerciales. acompañan, Reyes Toribio Rubén espera que este Tamayo, evento sea el inicio de una querido feria amigo, agropecuaria que se querido vuelva toda una Rubén tradición para Tamayo, querido beneficio de los amigo, habitantes, no solo de Hueyapan, sino también de otros que municipios. nos acompaña. Quiero realmente, primero que nada, agradecerle a todos aquellos amigos, proveedores y empresarios que han venido a sumarse a esta feria agropecuaria. Quiero hacer mención del buen amigo Silvino Peña, de Huaytamalco, que nos acompaña. No lo veo por acá. Ah, Silvino, bienvenido. Muchas gracias. Pido un fuerte aplauso también para Silvino, por favor. Agnes Vinsus López de Tlatlauquitepec. El nombre de la empresa es El Centauro. ¿Dónde está? Bienvenido. Al ingeniero Rufino Hernández Márquez, que nos acompaña también de Martínez de la Torre, Veracruz, con la empresa Santo Orgánico. Al ingeniero Irán Joel Contreras Gutiérrez, de Yaunáhuac, herramientas La balanceados de animales y engorda. Al Lucina Rodríguez Martínez, también nos acompaña de Atempan, de Semillas, agricultor de la Sierra, perdón, perdón, Semillas y Hortalizas, bienvenida. Al señor Manuel Desiderio Genaro González, de San Andrés Xutepelco, liderista de San Andrés de Ló, bienvenido también. A Miguel Martínez Rivera, de Tlapacoya, en Veracruz, de Trooper. Desde luego, con la confianza de que nuestra gente se va a ver beneficiada, no nada más teniendo la marca, sino teniendo costos de verdad muy accesibles. El señor Antonio Hernández García, de Tlapacoya, en Veracruz, también de Dios Fertilizantes. Al médico veterinario zootecnista de Inseminación Murillo. Megepor. Al señor César Ernesto Báez García, de Tlapacoya, Veracruz, que nos acompaña de Hyundai. Bienvenido también. Desde luego también reconozco a los amigos que nos acompañan de Antorcha Campesino, al señor Jorge Vargas Carrillo, representante de Antorcha. Bienvenido. Al profesor Herminio Márquez de la Rosa, representante también de Trucha de este municipio, y a la señora María Lorenza Flores, representante de los cafeticultores de nuestro municipio también. Y desde luego a todos aquellos que nos acompañan de nuestro municipio, de los pueblos circunvecinos y de la región, ya que esto lo ofertamos para todos, fue abierto. Esperemos que realmente sea el inicio de una feria que se vuelva tradicional en nuestro municipio, para beneficio de todos ustedes. Pues ahora sí, vamos a pasar al corte del listón. Bienvenidos sean todos. Gracias al arquitecto Isaac Reyes Olivio por esta primera feria agrícola. Y bueno, como lo comenta el arquitecto, en estos momentos vamos a invitar también a los amigos productores, proveedores, para que pasen junto con el arquitecto.